Hola, seguidores de www.caquetanoticias.com. Me acompaña el candidato a la gobernación por el Partido Centro Democrático, James Urrego, a quien le vamos a preguntar cómo avanza su campaña, precisamente el recorrido por los 10 municipios del departamento de Caquetá. Bienvenido, ingeniero, a Caquetá Noticias. John, muy buenos días, muchas gracias. Saludo a todos nuestros televidentes y a las personas que también nos escuchan. Entonces, agradecerles por esta entrevista y decirles que hemos ido avanzando durante este tiempo por los 16 municipios del departamento, hacia la zona norte hasta San Vicente, en la zona sur hasta Curillo. Hemos estado reunidos con las comunidades, con los sectores gremiales y con mucha gente que está trabajando también en la política, que para nosotros pues ha sido algo que nos llena de felicidad, que nos están apoyando en este proceso a la gobernación. Ahí estamos viendo con las comunidades, reunido con las juntas de acción comunal, con los líderes comunales, revisando la problemática que tienen y viendo las posibles soluciones para la presentación de proyectos a nivel central. Bueno, ¿cuál municipio le hace falta visitar para precisamente que los caqueteños se comprometan con su campaña? Bueno, este fin de semana vamos a estar en Milán y en Cartagena del Chairá. Hemos estado haciendo una visita en la mayoría de los municipios, pero queremos reforzar también de nuevo, pues con más tiempo, poder estar ahí, poder tener más reuniones con varios sectores. Entonces, hemos estado en todos básicamente, nos falta ya los que vamos a cubrir, nos quedaría haciendo falta Valparaíso y algo así como Valparaíso Solita, pero ya estamos avanzando y yo pienso que en esta semana también vamos a estar allá. Bueno, ingeniero, para finalizar, contémosle a los seguidores de Caquetá Noticias los tres pilares fundamentales en su plan de gobierno, el cual es seguridad, inversión e infraestructura. Sí, señor. Pues el tema nuestro de seguridad, que siempre se ha venido dando el tema de inseguridad en todo el departamento, la señora que todavía la arrastran, le roban el bolso, el señor que atracan, a los niños que le roban el celular a mano armada. Entonces, pues ha sido difícil esta situación. Proponemos en nuestro plan de gobierno el aumento de pie de fuerza con la policía, el trabajo conjunto con las fuerzas militares para que se hagan las rondas en la periferia y en la parte rural. Cámaras de seguridad, un centro de control y algo que es muy importante que tiene que ver, forma parte integral de la seguridad y es el alumbrado público. Entonces, trabajar con la ampliación del alumbrado público, la construcción de nuevas redes también que permitan llevar este sistema a más usuarios, a más gente, que inclusive se paga el alumbrado público, pero no se goza de este en muchas regiones de nuestro departamento. ¿Y la inversión en qué sería en el departamento? Bueno, la inversión, tenemos la identificación de la problemática con los sectores gremiales, básicamente hemos estado hablando con el sector ganadero, lechero, quesero, que va de la mano, la identificación pues de que lo que se requiere en cada sector, básicamente en la producción, veíamos cómo el sector quesero compra alrededor de 2.5 millones de dólares al sector lechero al año, cómo el sector ganadero, que es tan grande, ¿no?, que está alrededor de 1.809.000 cabezas de ganado en el departamento del Caquetá, pues produce también aproximadamente 1.510.000 litros de leche, que se transforma el 50% en queso. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad también de tener transferencia de tecnología de este sector y que sea más eficiente y poder tener una mayor cantidad de empleos. Una que será promedio que transforme 2.000 litros, por cada 2.000 litros que transforma, pues necesita un empleado. Entonces, las queseras nuestras en el departamento que están alrededor de transformación de leche de 20.000 litros, pues necesitan 20 empleados más la parte administrativa. ¿Qué queremos? Pues apoyarlos para que crezcan, para que su infraestructura pues sea mejor, que se tecnifiquen y que también cuenten con centros de acopio para poder tener una cadena de frío y poder disponer de este producto en varios tiempos, que se pueda negociar de una mejor forma también. Ahí estamos también con el tema del turismo, para que pues, nos active también todo el sector, realmente nos activa el sector transporte, el sector hotelero, el sector de alimentos, todo. El turismo es transversal a todos nuestros gremios en el departamento del Caquetá. La inversión también en la salud, que muchos puestos de salud me comentan las comunidades, no existe ni una aguja para una inyección. El tema de ampliación de infraestructura también en el sector educativo,
la falta de telecomunicaciones, gestión que se puede desarrollar ante el Ministerio de las TICs para tener comunicación celular e internet también. Entonces son las necesidades básicas en el tema del deporte. También continuamos con las cubiertas presentando proyectos a Coldeportes. Vamos trabajando con varios sectores, la Casa de la Mujer que queremos implementar en varios municipios. Esto fue una petición en el municipio de San Vicente, pero queremos implementarlo también a nivel departamental. Y la protección a los adultos mayores, también hace falta inversión también en este sector. Ahí hemos estado andando de la mano con todas nuestras comunidades, con todos nuestros líderes, quienes nos han manifestado todas las necesidades grandes en nuestro departamento para poder crear, planear los presupuestos y que podamos asistir a todos los sectores. Muchas gracias al ingeniero James Urrego, quien es candidato a la gobernación del departamento de Caquetá por el Partido Centro Democrático, y da a conocer cómo avanza su campaña por los municipios del departamento de Caquetá, y también da a conocer los tres pilares en su plan de gobierno, el cual es seguridad, inversión, infraestructura. Soy yo, Martín, informando con la Cámara de Patricia Murcia para Caquetá Noticias, noticias destacadas. La capacidad que tenemos los caqueteños pues es muy grande de salir adelante juntos, unidos. Nuestros proyectos los desarrollamos desde la empresa privada con el lema cero pesos. Entonces nunca le hemos cobrado un peso a todas las comunidades para crear, gestionar, desarrollar los proyectos, conseguir recursos y que sean una realidad. San Vicente te necesita, tanto en el gremio ganadero como en el gremio queseros, porque vamos juntos de la mano.